Buenos días, hoy miércoles 28 de octubre del año 2020, siendo las 10 horas, la segunda sala del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial de la circunscripción judicial de Itacúa, en presencia del presidente de la sala, el doctor Camilo Javier Cantero, ante la actuaría judicial Alicia Farías, quien les habla, se procederá al sorteo de propinantes y orden de votantes de los expedientes que están para estudio. A los efectos del sorteo, la bolilla número 1 corresponde al doctor Camilo Cantero, la bolilla número 2 corresponde al doctor Miguel Vargas y la número 3 corresponde al doctor César Cáceres. Si la bolilla se cae al suelo, vamos a volver a ingresar al bolillero para que se vuelva a sortear. Los expedientes a ser sorteados en la fecha son en total 6, de los cuales 5 son AI y 1 RCD. Vamos a sortear primero los autos interlocutores. En el primer expediente a ser sorteado se encuentra inhibido el doctor Miguel Vargas, por lo que él será excluido del sorteo y el propinante se va a sortear entre los miembros naturales de la sala, que son el doctor Camilo Cantero y el doctor César Cáceres. Por tanto, vamos a ingresar las bolillas número 1 y la número 3. Bolilla número 1 queda como propinante del doctor Cantero. Ahora vamos a ingresar la bolilla número 2 e integra el expediente en reemplazo al doctor Vargas y al doctor García. Entonces, vas a ingresar la bolilla número 2 y la número 3. Número 3. Le sigue el doctor Cáceres y por último el doctor García. El expediente se llama Patricio Barrios Almirón contra Severino Martínez Fernández y otros sobre ejecución de sentencia. Ahora, para realizar el segundo sorteo, vamos a empezar las bolillas número 2 y la número 3. Le escribimos a la bolilla número 1 al doctor Cantero porque él ya salió como propinante en este expediente. Bolilla número 3, queda como propinante el doctor César Cáceres. Ingresamos en la bolilla número 1 para determinar el orden de votación. Número 1 y la número 1 y la número 2. Número 1. Número 1 le sigue el doctor Cantero y por último el doctor Vargas. Lee por favor la carátula. Sí. Recurso de queja por apelación denegada interpuesto por el abogado Néstor Virgilio Benítez Colarte en los autos Juan de la Cruz Pérez Gómez contra Felicita Pérez Gómez sobre interdicto de retener. Perfecto. Ahora el tercer expediente es la carátula. Este tiene dos. Sí. Recurso de queja por retardo de justicia interpuesto por el abogado Teófilo Fariña en los autos incidente a regulación de honorario profesional y provisorio del abogado Teófilo Fariña en los autos Aniceta de Los Ángeles Verdún contra Toribio González sobre indemnización. El otro, recurso de queja por retardo de justicia interpuesto por el abogado Teófilo Fariña en los autos Aniceta de Los Ángeles Verdún contra Toribio González sobre indemnización. Bueno. Este expediente tiene dos ahí, entonces al que le toque, le van a tocar dos, que sería el doctor Vargas, que queda como propinante, porque los otros dos miembros ya quedaron como propinantes en los sorteos que realizamos antes, y vamos a sortear solamente el orden de votación. Vamos a ingresar la bolilla número 1 y la número 3. Le sigue el doctor Cantero y por último queda entonces el doctor Cáceres. Aquí. ¿Viste que tiene dos? Sí, él excluye. Bueno. Dos más. Ahora vamos a sortear el expediente caratulado
Eduardo Viveros Alfonso y otros contra Guido Ignacio Miño Liret y otros sobre indemnización de daños y perjuicios. Bueno, para el sorteo de este expediente vamos a ingresar la bolilla número 1 y la 3, excluyendo la bolilla número 2 que le corresponde al doctor Vargas, porque en el expediente anterior en el cual quedó como propinante, él tiene 2 años. Está en Excel. Número 1. Número 1, queda como propinante el doctor Camilo Cantero. Vamos a ingresar la bolilla número 2 y la 3 para determinar el orden de votación. Número 2. Le sigue en orden de votación el doctor Vargas y queda entonces por último el doctor Cáceres. Y este último expediente, por favor, si me... De sentencia. Sentencia. Con eso entonces concluimos los AI. Ahora vamos a sortear la sentencia definitiva. Están las tres bolas. Sí. Entonces vamos a ingresar las tres bolillas para realizar el sorteo y mi compañero le va a leer la carátula del expediente. Hola, Gladys Luzberg de Rotella contra Olimpio Silveira, mercado sobre reconocimiento de crédito. ¿Tira? Sí. Doctor Cantero. Como propinante, entonces en ese expediente queda el doctor Cantero. Vamos a sortear ahora el orden de votación. Número 3. Número 3, el doctor César Cáceres. Y por último, el doctor Vargas. Con eso concluimos los expedientes a ser sorteados en la fecha. Muchas gracias.